había que reconocer que cumplía bien con lo que se le consultaba, con lo que se le proponía y con lo que ella entendía que tenía que brindar al medio, pero no en acciones de tipo directos al agricultor, sino en sus publicaciones, que no tenían una gran difusión tampoco. Así que el que quería las compraba, si no, bueno, ¿qué se va a hacer, señor? Venía a la consulta sí se recibía, y le pedían a los técnicos que entramos de nueva camada a que recibiéramos a ese tipo de productor, lo acompañáramos a la finca si era necesario y le hiciéramos un informe. Ese informe, desde luego, tenía que merecer la aprobación de la superioridad. Así que redactábamos el informe, en la administración lo pasaban a máquina, con una corrección que se cuidaba el punto, la coma, los espacios, etcétera, como si fuera para un documento testimonial de primera línea, pero gustaba la perfección. Eso era lo que se le entregaba al productor y ahí terminaba el contacto. Pero los contactos existían, no ágiles, no abiertos, pero sí efectivos en cuanto a lo que se hablaba, a lo que se decía, a lo que se aconsejaba. Y usted dice, dentro de todo, restringidos a unos pocos que se acercaban. Sí, sí. No era muy generalizado. Observando esa situación, comentábamos entre los técnicos que sería lindo tener algunas circulares que esquematizaran las cosas, ¿no? Y de ahí surgieron, por ejemplo, aquí me quedó el esquema de una de las bases de una de esas circulares para combatir la mosca de la fruta. Por medios biológicos se recurría al aprovechamiento de un recurso natural, una avispita milimétrica que parasitaba a la mosca de la fruta y le impedía actuar en su ciclo agresivo contra las frutas que atacaba. Es como un control biológico. Control biológico. Entonces hacíamos una circular con las indicaciones: mire, haga una tapa así, cabe un pozo en su finca, póngale esta tapa, a la fruta picada tírela al pozo, y de ahí van a salir por unos agujeritos milimétricos que tiene en una de las tapas chicas los parásitos, esos microhimenópteros de Hayward, para que ellos a su vez hagan el trabajo de parasitar a la mosca de la fruta. Entonces empezamos a hablar sobre tipo de circulares que le dábamos al productor, además de la charla que teníamos con él cuando venía por la consulta, para que se fuera con algo que le permitiera reflexionar cuando estuviera en su casa y dijera, ¿me gusta o no me gusta? Así empezó algún tipo de cambio interno. Yo no fui el primer interventor de la estación experimental. No, es cierto. Fue un señor Martínez Otálora. Sí. Martínez Otálora era un agrónomo de la Escuela de Agricultura, pero era el jefe del cuerpo de taquígrafos del Senado. Martínez era un hombre extraordinariamente político, muy relacionado. Entendía la cuestión agrícola porque tenía un estudio, aunque de un nivel intermedio, pero se ve que lo había asimilado bien y parece que le gustaba también. Él tendría sus relaciones con las autoridades. Y las autoridades trataron de saber bastante de cerca cómo se movía la estación experimental por dentro y qué se hacía o qué no se hacía. De manera que en esos días, será por obra del azar, ¿no?, tuve bastantes contactos
con los ministros. El ministro Origo Posse era uno, Celarayán era otro, un ministro de salud pública, muy observador, que llegaron a la estación experimental, pero no llegaron para preguntarme nada sobre el momento político ni nada de eso. Me buscaron y yo en ese momento estaba en el campo. Sé este detalle porque le reproché a uno de los ayudantes de campo que no lo tuviera sentado a la visita a un señor ministro, que hay que guardarle respeto y brindarle comodidad, y me lo trajera caminando hasta donde yo estaba, que era varias cuadras a pleno sol porque era mediodía, y yo estaba en la quinta que se llamó O Norte 2, o sea, casi saliendo a Ruta 9. Bueno, allí llegó Celarayán, esa es la visita que me acuerdo más. Y yo estaba ahí fiscalizando un recambio de plantas en esa quinta cítrica que había que hacer y quería que se hiciera, esa era la directiva, con una cierta técnica donde había que tener prolijidad para hacer un hoyo de plantación bastante grande, hacerle un cambio de tierra, apisonarlo bien, poner el pilón para que tuviera cuatro dedos sobre el nivel del suelo, para que al asentar no quedara tierra en contacto con el tronco, que quedaran las raíces bastante superficiales. Y para convencer a los agricultores que esto es conveniente que sea así, me acuerdo siempre de un viejo sistema radicular, y esto se lo muestro para que vea lo objetiva y bien precisa que era la estación experimental. Cuando se le hablaba a los productores de a qué altura debe ir la planta cítrica, se le mostraba esta raíz en la forma que ramifica hacia los costados ampliamente y muy poco en profundidad. De manera que por eso hay que tener las raíces lo más superficial posibles para que no tengan sufrimiento de asfixia, apisonamiento de suelo muy profundo, falta de alimentos porque la mayor nutrición está en el horizonte superficial. Entonces, por todo eso el pilón tenía que plantarse en alto. Y yo les mostraba a los productores que venían a asesorarse del tema esta raíz que estaba ahí de ejemplo. Pero me desvié porque a lo que iba es a la visita del doctor Celarayán. Y el doctor Celarayán me habló de todo. Y yo le digo, doctor, ¿por qué se interesa en el precio de la tierra, si la tierra es buena, es mala? Dice, porque a lo mejor, si puedo, me gustaría comprarme una finquita por acá. Nunca sentí después que se la comprara ni que quisiera comprársela. Venía a mantener una charla, a conocer persona a persona, cómo se le recibía, qué contestación había, qué caracteres para el ojo avizorado y entrenado de un médico a captar cosas de la personalidad. Ese era el objetivo. Yo sin pensar que esto era, lo atendí con amplitud y con afecto, porque me pareció una persona simpática y me pareció muy bueno que viniera un médico a radicarse en la zona, porque era un buen candidato para hacer las cosas de otra manera. Así empezó mis relaciones con el equipo de gobierno, porque otra vez llegó Origo Posse con otra consulta de no sé qué, y así un buen día que hubo una reunión de gabinete, se me pidió que estuviera en la reunión de gabinete porque se iba a tratar algún problema agrícola y tal vez hubiera necesidad de una opinión agrícola. No hubo tal necesidad, nadie me preguntó nada, pero estuve ahí y cumplí con lo que me pedían. Yo diría que me tenían bajo la lupa, mirando cómo era mi modalidad y cómo les caía a ellos y cómo respondía al prototipo de técnico que ellos tenían en mente. Lo cierto es que yo le narraba todo esto
a Martínez Otálora, que era entonces el interventor, y jamás me imaginé que por alguna razón que yo desconozco, dieron término a la intervención de Martínez Otálora, me llamaron, me consultaron y me dijeron que iba a ser una actuación a un nivel de mucha responsabilidad, pero que iba a ser provisorio porque ellos tenían pensado concursar o resolver de otra manera el cargo. Así se inició todo esto. Para mí, el candidato que caía por su propio peso era Plopper, porque lo conocía de hace años. Confiaba personalmente en su honestidad, sabía que era tenaz en el trabajo y que era de una inteligencia ágil y bien orientada para manejar la cosa y empezarle a dar otro rumbo a la cuestión. Plopper había pasado desde su tiempo de estudiante por un cargo de asesor en una empresa privada que vendía productos agroquímicos, creo que era Paul la empresa. Y en esa función de asesorar al que quería comprar un frasquito de hormiguicida y al que quería saber qué alimentación le daba al perro para que no se enferme de mosquillo, qué sé yo, había adquirido un gran don que es la relación rápida, la captación rápida con lo que desea un interlocutor, la receta que le conviene a su mente o a su empresa y el largarlo contento al consultante. Yo hay un principio de vida en el cual creo profundamente y es la relación que se hace entre las personas. Y el compromiso, no pactado ni sellado, pero el compromiso que uno asume de cumplir una tarea, de cumplirla lo mejor que puede y sin que lo estén picaneando, ni vigilando, ni nada de esto, ¿no? Yo creo profundamente en eso. Y yo creo que Plopper tenía esas condiciones. Mi observación partía del hecho de que siendo él un hombre que en alguna consulta interna, sobre todo ya en el periodo de la intervención de Martínez Otálora, él dijo que quería actuar en horticultura y floricultura. Y se le dijo que sí. En la manera que él cumplía su función en horticultura y floricultura, labró una relación respetuosa, pero muy ágil con sus colaboradores. Y esa habilidad parece que viene de los genes, no viene de lo que uno aprende. Así que a mí me parecía que eso era ideal para un futuro director de la estación experimental. Aparte, yo creo que una estación experimental debe ser un algo que se inserta en su zona, pero no separado por cuatro alambrados herméticamente o por cuatro muros o lo que fuere, sino que está inserto en la zona a través del conocimiento recíproco con la gente, sus necesidades, las amistades, la forma en que viven. Es decir, yo como institución soy una estación experimental, pero voy a vivir en la zona tan bien o tan mal como en cierto modo vivan los vecinos, etc. Necesito que el camino se arregle, necesito que el agua llegue porque no había agua corriente. Y para que todo eso se haga, yo necesito además de tener la opinión de la comunidad, la relación con la autoridad para de cuando en cuando hacer una gestión y decir, miren, arréglenme por favor este camino porque no podemos estar así, o háganme llegar al agua.
De alguna manera esto ya los hechos lo habían demostrado, porque la estación experimental logró en su momento que Obras Públicas o Hidráulica le hiciera una perforación y un tanque elevado para proveer de agua a la estación experimental. Y una vez que lo tuvo funcionando, y funcionando cronométricamente y como un reloj, porque ahí puso un hombre, yo creo que las cosas se resuelven según los hombres y no al revés. Allí puso un hombre, un catamarqueño, Emilio Zabalza. Este Emilio Zabalza era un tipo, pero, de novela. Por eso le digo que en cualquier momento estaría yo en condiciones de narrar con los caracteres de esas personas una novela muy atractiva. Zabalza era un tipo que si tenía que hacer un trabajo en el motor del tanque de agua que bombeaba, no siendo su responsabilidad fundamental en el trabajo, porque era empleado de la estación experimental y era su responsabilidad tener los automotores en condiciones. Pero a él le colgaron de yapa la responsabilidad de atender el motor del pozo de agua. Y él la aceptó, sin decir ni pío. Y la aceptó hasta el extremo que lo hacía funcionar las horas marcadas, como si fuera un cronómetro, etcétera, etcétera. Entonces, de eso, yo deducía que la buena relación de Plopper con la gente de trabajo y con sus contactos me venía muy bien. Y que el hecho de que una estación experimental tendría que orientarse a vivir con su medio en forma abierta, porque o había que prestar una pala de nivelación para que cunetearan el camino ese dichoso que se inundaba y se arrastraba con cualquier lluvia, o había que solicitar que se aumentara la partida de combustible, o que si no podíamos aumentar la partida de combustible, que empezáramos a transformar dentro de la estación experimental melaza en alcohol. Todas esas cosas que hubieran sido útiles para las funciones que debíamos crear, útiles al medio. Yo lo que quería era que hubiera un intercambio tan total que cuando se cosechaban naranjas, se cosechaban.